Bueno, pero ahora tenemos recién lo estábamos presentando, un amigo, un genio, yo lo sigo por las redes sociales porque la rompe, me hace divertir mucho, más que nada, lo voy a decir con el hombre rata, es un genio. Hablamos con Ezequiel González. Buenos días, Ezequiel, ¿todo bien? ¿Cómo están, amigo? Buenos días. ¡Qué grande! Mirá, hola, Ezequiel, soy tu fan. Soy tu fan, gracias. Ezequiel. Gracias, gracias. Lo de genio corre por tu cuenta. Lo de amigo, sí, eso te lo acepto. Lo otro demasiado. No, sos un capo. ¿No sabés con lo que me divertí con el último que vi de la bicicleta? No. Ah, sí, ese re pegó. ¿Qué? Sí, es terrible ese como pegó. ¿Cómo comenzaste pobre, con esto? Ricardo. ¿Cómo comenzaste con todo esto, con lo que es el humor? Mira, a mí el humor me gustó desde chico. Yo tengo 45 años, ya estoy, no soy un niño. Pero el humor siempre me gustó. Yo soy de la época de la tele. Yo como que de a poquito fui encontrándome con las redes sociales. Y bueno, me fueron gustando, primero con YouTube, empecé a experimentar. Y yo creo que el quiebre fue cuando conocí TikTok, digamos. Que ahí, bueno, encontré una red. Fue un toque antes de la pandemia. Yo me había enganchado un poco con TikTok antes de la pandemia. Después en la pandemia explotó TikTok, pero me enganché ahí. Y bueno, y encontré un lugar donde, bueno, volcar el humor que me gusta. Y bueno, tuve que ir aprendiendo porque hoy los chicos, los jóvenes nacen con esto de las redes sociales, pero bueno, en mi caso tuvo que ir aprendiendo paso a paso. Qué grande. Acá me sigue desde Boomerang, desde justo estábamos en vivo, lo que tiene la radio en vivo, desde Boom Plan, desde Uruguay, me manda una foto en la captura que nos están mirando en vivo desde Uruguay. Muy bien, así lo estamos salvando a los chicos. Un genio. ¿Qué iba a preguntar al día? No, Uruguay, en Uruguay tengo muchos amigos también. Muchos seguidores en Uruguay. Sí, la verdad que sí, Montevideo, tengo muchos seguidores. Mirá, acá me sigue mandando de Uruguay. No, no, es una locura. Que lo que yo quería acotar es que lo que tiene TikTok es el algoritmo. A veces un video se repega y a veces vos te reforzás en hacer un video, me imagino que tal le debe cual. Pasar a Ezequiel, y no se pega. Y vos decís, tal hice cual. Un video así nomás y se pegó. Eso es lo que tiene por ahí TikTok, que te debe pasar. Tal cual, sí, a veces, exactamente como vos decís, vos haces un video, haces una producción, tardás, no sé, 2-3 horas para hacer un video, cambio de cámara, guión, y nada, no tiene la repercusión que vos esperabas. Y capaz que haces un video sin editar 15 segundos y pega. Tiene que ver con el algoritmo, como decís vos, y a veces, qué sé yo, lo que vos pensás que iba a pegar no era tan así. Acá me dice un capo, un genio. No, lo están sacando en vivo, pero por supuesto. Acá se lo... Mirá acá, no, ese es del hombre, esa es una de la del hombre rata, nada. El hombre rata también empezó así, tipo medio de casualidad. O sea, es un filtro de TikTok, lo hacían muchos, digamos, muchos utilizan ese filtro, obvio. Y lo único que yo hice es darle un poco más de personalidad y caracterizar más al personaje y darle continuidad. Entonces, bueno, como que se enganchó. No, yo te juro que, aparte, me comparten todos, el último, el de la bicicleta, y eso, ¿cómo se te ocurrió eso? ¿Vos sacás un audio de WhatsApp y después vos lo haces todo el sketch? Mira, generalmente, bueno, yo divido con audios míos, audios que hago yo, que los guiono, y es mi voz. Claro. Y después, bueno, obviamente, TikTok tiene todo un archivo de audio de gente que graba cosas que tampoco quizás son de ellos, digamos, son de otros. Claro. No sabés realmente el origen. Y bueno, tomo esos audios y lo que yo trato de hacer es, bueno, darle mi impronta, digamos. Claro. Porque vos, un audio de TikTok, capaz que lo hicieron, no sé, 200 personas. Y cada uno le pone su onda, ¿no? Yo lo que trato de hacer siempre, bueno, meterle un poquito de actuación y ayornarlo con alguna cuestión, así como el audio ese de la bicicleta, que lo llaman a Ricardo, que es una chica que salió con él y no le gustó. No, justo tenía una bicicleta, até la bicicleta al árbol y bueno, la chica se quejaba que había salido con un pantalón de gimnasia, claro. Justo tenía uno yo. Entonces, bueno, voy buscando también audio donde yo le puedo ayornar y darle... Claro, tal cual, actuarlo un poco más, no sea nomás escuchar el audio. Acá me pone, es un capo, es un genio, de un bayer lo más lejos, dice, explota. Bueno, adentro de poquito te presentás, ¿tenés una presentación en Buenos Aires? Sí, si todo va bien, el 7 de septiembre, jueves 7 de septiembre, voy a estar en Paseo de la Plaza. Estuve en abril, ya fue la primera vez que estuve en Paseo de la Plaza en abril. Y bueno, la verdad que muy contento porque, bueno... yo soy un comediante que recién está empezando,
me cuesta muchísimo, vivo en Misiones, me cuesta llegar hasta allá también. Claro. Y todas las entradas y las reservas que se hacen son a través de mis redes sociales. Claro. Bueno, y ahora gracias a ustedes, porque a raíz de este programa van a escuchar y van a llamar y van a comprar la entrada, estoy seguro. Qué bueno la humildad, a mí me encanta la humildad, el TikTok la rompe. A mí me mandan audios siempre de él y lo que son también las reproducciones. Y él mismo me dice a mí, gracias por seguirme. Y yo, gracias a vos por hablarme. O sea, la humildad está bueno, como decís vos, por ahí la gente, artistas y músicos emergentes y que siguen a lo más lejos posible, es fantástico. Gracias. Para nosotros es un orgullo. Bueno, muchas gracias por la molestia que se toman ustedes en hablar conmigo, charlar y que pueda contar lo que hago y invitarlos al show en septiembre. Así que ojalá que pueda ir a Bahía también en algún momento. Ojalá. Porque insisto, es paso a paso, no es fácil. Está planeado, si todo va bien, en febrero hacer al menos una presentación en Mar del Plata y otro lugar de la costa. Y también, es organizar una suerte de gira, pero es paso a paso. Ya tuve la primera vez en Paseo de la Plaza, ahora vamos a la segunda. Y con fe, con esperanza. Sí, por supuesto, Ezequiel, empezó tu carrera en TikTok, vos contaste... No le molesta que tome mate, ¿no? No. Por la duda, porque dice, che, está tomando mate mientras lo entrevistamos, ¿no? Dejate, pero viste, así. Es una extensión de mi brazo el mate. Qué grande. Te decía, como vos comentaste, empezó tu carrera como humorista en la pandemia, más que nada antes. ¿Te dedicabas a esto también? Mira, yo me dedicaba a la conducción de programas de televisión, a la producción, y mientras hacía eso, también le prestaba mucha atención a las redes sociales porque sabía que en algún momento, no es que yo lo descubrí, pero veía que la cosa iba por ahí. Como ustedes, ustedes están transmitiendo en streaming, en radio, y ustedes saben por dónde pasa la comunicación. La gente está todo el día con un teléfono en la mano, 24 horas, y yo antes... Amén de que hacía programas de entretenimiento, magazines, el humor siempre me gustó. Pero no tenía quizás dónde volcarlo, como le contaba, qué plataforma, porque YouTube, ustedes saben, es muy complejo, no es fácil crear tráfico en YouTube o hacerse viral en YouTube, no es fácil, eso son otros tiempos. Acá en TikTok, insisto, si haces un guión y está bueno, como dijo tu compañera, podés llegar más rápido porque el algoritmo trabaja distinto. Claro. No, la rompe. Yo, creo que dejes tus redes sociales. Obviamente, soy tu fan, si todos me mandan, pero queremos que lo dejes para la gente. O sea, eso es me divierto a la noche por ahí. Viste que antes de dormir yo agarro el teléfono siempre y me pongo ahí, me cago de risa de personaje. ¡Qué loco! lo que está diciendo vos, muchas veces yo tengo la tele, puedo mirar una película, o Netflix, o Amazon, pero yo miro... Sí. Yo tengo con los TikTok, o con Instagram, o con lo que sea. Mucha gente, en vez de mirar la tele, se sienta en el sofá y mira videos. Divertí con los videos, un genio. Dejaron las redes sociales todas para que te busquen en Instagram, YouTube, por todo. En Instagram, Ezequiel González Misiones, mi nombre y apellido, Ezequiel González, todo con Z, y Misiones con S, Ezequiel González Misiones, ahí me van a encontrar seguro, en Instagram. En TikTok, @esmuybueno. Es muy bueno. @esmuybueno. Y esas son las dos redes. En YouTube también estoy como Ezequiel González, también me van a encontrar. Pero en esas dos redes después lo vas llevando para otro lugar. Muy bien. En Instagram, Ezequiel González Misiones. Muy bien. La verdad que increíble. Vayan a seguirlo, vayan a mirar los videos que hace porque... Porque son increíbles. Te divertí un montón. Muchas gracias por esta comunicación. Poder hablar con vos la primera vez, face to face, acá cara a cara. Y yo estoy feliz. Ya está, listo. Ojalá que nos veamos algún día allá en Bahía. Ojalá, desde el Sindicato de Químicos y Petroquímicos siempre hacemos eventos, músicos, humor. Así que si te podemos traer algún día, mirá, así. Dale, ojalá. Genio. Algo armamos. Muchas gracias. Abrazo grande, buen fin de semana. Abrazo grande. Gracias, muy amable, chao. Hasta luego. No. Ay, te dijo que te quería. ¡Ay!